Hola, hola a todas, todos los que se van sumando. Bienvenidos, nos agarró la lluvia. Acá está empezando a diluviar, no sé cómo estará por sus casas, pero viene un poco bien también para refrescarnos. Hubieron días de mucho calor, ¿no? Hola, hola a todos, todas las que van llegando. Ahí vamos a dar unos minutos para comenzar lo más puntualmente a las 2. Se largó, se largó. Bueno. Hola, Pau, ¿cómo estás? ¿Llueve por sus casas o todavía no? A ver. Sí, llueve, llueve. Sí, acá ahora está lloviendo mucho, ahora está diluviando. Ya veía con ganas, me apiolé en esto de estar mezclando tareas laborales y domésticas, a ver, espérenme un poquitín, a que la tengo a Mariana intentándose conectar, a ver qué pasa, denme un segundo, que voy a ver qué pasó. Ahí está. A ver si entra. Ahí vamos saludando. Ahí estás. Buenas. Ahí estás. Hola, Mari. ¿Cómo están, Vero? Yo les voy a contar a los que están que nosotras con Mariana, ayer estábamos charlando, ¿no? A la nochecita, para variar, como si no charláramos lo suficiente. Estábamos hablando específicamente del encuentro de hoy y nos dimos cuenta que vivimos a 5 o 6 cuadras. Vivimos muy Pero cerca. muy cerca. Nos hemos cruzado alguna vez haciendo alguna compra o algo, pero ayer volvimos a tomar conciencia que vivimos muy cerca, además de trabajar en la misma institución, pero bueno, no importa. Daba un poco de cosa decir no nos encontramos, ¿no? A mí me generó como, Sí. bueno, venite a tomar mates y transmitimos desde casa. No. Cada Bueno, en otro momento. Totalmente, totalmente. Estamos todos cumpliendo la cuarentena que nos hace bien. Exacto. Igual Mariana. está bueno. Sí, perdón. No, no, que está bueno que decís, porque en esta etapa que se habla tanto de distanciamiento social, a mí me gustaría también ver todo lo que estamos pudiendo aprovechar y la oportunidad que esto nos brinda, porque es un distanciamiento social presencial.
pero que hay un montón de maneras de estar cerca. Totalmente, totalmente. Pero igual ayer tenía ganas de decirte, venite a casa, tomamos unos mates, el living, tranquilas, pero no, pero no. Los chicos juegan un rato, en fin. Pero bueno, acá estamos, después ya vamos a hacer de ese estilo también. Hay un montón de gente que se está sumando. Hola a todos. Hola Lore, hola Nico, Gurfi, que es alumno. Ahí está. Hola Nico, vos sos más bien nadie, mirá. Sí, ahí la vi a Lu. Hay un montón, son un montón, que ya se están empezando a sumar. Y vamos sí. Empezando despacito, si les parece, en este día viernes, finalización de la semana, de semanas que son súper intensas para los que trabajan en educación, no solo para los médicos y para las médicas. Y bueno, nada, nos agarró con la lluvia, pero con muchísimas ganas de entablar esta conversación con Mariana Nahom, que Mariana, para mí cumple un rol clave, ahora vamos a hablar un poquito de eso, cumple un rol clave en todo lo que tiene que ver con construir la escolaridad en el nivel secundario. Mariana podría llegar a contarnos 20 millones de cosas que se hacen en la escuela en relación a cómo se construye la escolaridad en el nivel secundario, cómo se constituyen nuevos equipos, cómo se pasa de la primaria y la secundaria. Se viene de otras escuelas a la escuela secundaria de Martin Buber, pero bueno, el compromiso en estos encuentros tiene que ver con poner foco en estos días, en lo que nos está tocando vivir como comunidad educativa frente a la pandemia y cómo estamos construyendo propuestas que tiene un país en nuestra cultura institucional, en lo que venimos construyendo desde hace mucho tiempo, pero que nuevamente se ve interpelado por lo que nos está sucediendo y cómo lo podemos construir desde la virtualidad. Así que es un enorme placer, es una enorme oportunidad. Gracias. Gracias. De que vayamos a poner el foco en séptimo grado, que siempre es un grado para nosotros muy importante. Cualquiera de estas cosas creo que pueden inspirar para pensar acciones en otros niveles y en otros contextos. Seguro, y además me encanta esto de poder compartir, de poder trabajar en comunidad, de poder ayudarnos, porque en definitiva lo que nos va a ayudar a salir adelante en esto es la colaboración. Trabajar entre todos, y es un poco también el mensaje que les estamos transmitiendo a los chicos, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Bueno, vamos, María, te empezamos. Despacito, nos vamos entrando en el tema. Dale. ¿Por qué séptimo grado es tan crítico, es tan importante? ¿Cómo lo venimos trabajando? ¿Cuáles son los pilares en los que nos apoyamos? ¿Y cuáles son algunos de los que vos estás recuperando hoy en los desafíos que este contexto nos está trayendo? Bueno, en nuestra escuela, en primer lugar, es importante saber que es una escuela judía, que los chicos de 12 años empiezan a vivir muchas cosas que tienen que ver con diferentes modalidades de celebrar su crecimiento, las ceremonias del Bnei Mitzvah, el último año de la escuela primaria, ceremonias que en este momento están suspendidas, pero que se van a celebrar si Dios quiere, pero bueno, eso también un poco les está pasando. Es una escuela de doble jornada, y séptimo grado está pensado como un año de transición y de formación para la escuela secundaria. De hecho, los alumnos de séptimo grado cursan este año en el edificio de la escuela secundaria, tienen profesores que van a tener más adelante en la escuela secundaria, y empiezan a incorporar esta nueva modalidad de trabajo. Entonces, es un año muy especial donde los empezamos a introducir en un proceso que tiene que ver con el trabajo y con la autonomía, que bueno, genera muchos cambios, genera muchos nervios, y esto nos agarró en un momento donde recién nos estábamos conociendo. Entonces, por un lado sabemos que la autonomía tiene que ver con la capacidad para poder gestionarse y para poder gobernarse uno mismo, pero también entendemos que es un proceso, ¿sí? Voy a hablar desde un marco interpretativo que tiene que ver con la perspectiva constructivista, ¿sí? Entonces, sabemos que es un proceso, que no es para todos igual, que no ocurren todas las líneas de desarrollo al mismo tiempo, que a veces hay chicos que son más autónomos para una cosa pero no para otra, pero también entendemos que aprender las cosas solos se hace acompañando. Entonces,
El planteo que tiene que ver con el desarrollo de la autonomía en este momento está enfocado en dos líneas. Por un lado, en lo académico, y por otro lado, a través de propuestas pedagógicas más sensibles que alienten a la construcción del vínculo. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo estamos pensando todo esto? Por un lado, acá me interesa recapitular un poco lo que sucedió en los puntos de encuentro anteriores, donde a través de los caminos de la transmedialidad, como explicaba Lucía, a través de diferentes plataformas, donde en cada una de ellas suceden cosas diferentes, fuimos o estamos construyendo una narrativa, un universo pedagógico y vincular, para que cuando vayamos teniendo cada vez más, que ya son muchos por suerte, pero cada vez más encuentros sincrónicos, como explicaba Alicia, puede suceder ver esto que vos planteabas, de te miro, te veo y sé quién sos. Aunque sea a través de la pantalla, pero que la plataforma nos permita todo eso. Entonces, por un lado tenemos una red muy grande de trabajo que está conformada por el equipo de profesores, el equipo de tutoría, que lo conforman el asistente pedagógico, la asistente pedagógica en este momento, que se llama Camila, y el profesor tutor, que es Damián. Y además vamos construyendo diferentes equipos de trabajo, porque en este momento estamos armando equipo con el área de tecnología educativa, que es Word Virtual. Entonces, según cada proyecto o cada propuesta pedagógica, vamos construyendo diferentes equipos de trabajo. A ver, por un lado voy a empezar porque es muy amplio. Voy a empezar un poco cómo estamos trabajando el tema del vínculo. Dale. En primer lugar, cuando arrancó todo esto, lo primero que hicimos fue, desde el equipo de tutoría, grabarles un video a los chicos que lo grabó el profesor tutor, donde les mandamos un mensaje explicándoles que esto que estaba pasando era algo diferente. ¿Era no era ni mejor? ¿Texto? ¿Les daba igual un video con texto? No, no, les grabamos un video, que lo vieran. ¿No se escuchó? ¿Qué? Un video, ¿por qué decir un video y un texto? Primero porque nos parecía que hablaba de otra cercanía, que había un tono que acompañaba, un lenguaje corporal y un tono en la calidez de lo que les queríamos decir. No era mandar un manual de instrucciones, queríamos tener otro tipo de acercamiento. Y el tutor, el equipo de tutoría, los chicos lo conocen desde hace un par de años porque fuimos trabajando la articulación desde quinto grado. Y los demás somos todos nuevos para ellos. Están en un edificio nuevo, en un edificio en el que no habían estudiado nunca. Habían ido para alguna actividad, pero no habían experimentado y vivido la escolaridad ahí adentro. Entonces nos parecía que el video podía generar otro tipo de acercamiento, que el tono era fundamental para aportar tranquilidad, para aportar calidez, para contener. Y en ese video les estábamos explicando que esto era diferente, que no era ni mejor ni peor, que era distinto. Y que nos proponía una forma diferente de aprender. Que de verdad, Vero, creo que esto es así, ¿eh? Creo que se nos está abriendo un mundo maravilloso, que ojalá una vez que pase todo esto, no nos olvidemos de todo lo que aprendimos y sigamos enriqueciendo las prácticas con todo con este conocimiento. Ahí les mandamos un video tratando de tranquilizarlos, explicándoles qué se esperaba de ellos y que igualmente seguían sucediendo algunas cosas que suceden en el entorno físico también. Que nadie esperaba que pudieran hacer todo lo que les pedíamos, que lo que nos importaba ahora era que supieran entrar al aula virtual, que supieran entrar al campus, que pudieran organizarse. Les explicamos cómo íbamos a hacer, cuándo íbamos a mandar las consignas, cuándo íbamos a mandar las clases. Y eso lo fuimos ordenando entre todos. ¿Sí? Una vez que más o menos resolvimos los temas de conectividad y de acceso a las plataformas y al campus, lo que hicimos fue empezar a hacer actividades de tutoría. Pero además tuvimos una reunión con los profesores, porque ellos también tenían que arrancar, donde en conjunto con Puber Virtual les pedimos que cada uno grabara un video de un minuto volviéndose a presentar, contándoles en qué consistía la materia, qué era lo que iban a hacer, cómo iban a trabajar en este nuevo escenario, tranquilizándolos y nuevamente otra vez, tratando de contener y de aportar calidez y calma a la situación. De ahí lo subimos a un Padlet, se los mandamos a los chicos y por lo menos volvieron a asociar cara con nombre, porque nos sucedía que también no se acordaban de quién les daba cada materia.
quién les había, qué profesor les había tocado en cada taller o en otras materias que ellos se mezclan. Entonces el Padlet también fue una plataforma interesante, una herramienta interesante para ir trabajando esto. A partir de ahí, en la hora de tutoría, lo que hicimos fue trabajar con un formulario donde habían diferentes consignas, formas de ver cómo estaban transitando la cuarentena, pero también una consigna en particular tenía que ver con qué sugerencias proponían ellos que se podían tomar en cuenta para organizarse, para trabajar, para hacer las tareas, para acomodar el tiempo entre las cosas que les gustan y las cosas de la escuela. Y con todo eso armamos un flyer, que ya se los mandamos. Pero a mí me gustaría nombrar algunas cosas que surgieron, que también coincidían un poco con propuestas que les hacíamos nosotros, con el tema de organizar el tiempo, dedicarle el tiempo de tarea en el día y en el horario de la materia que cursaban. Pero los chicos dijeron una palabra que fue fantástica: tener paciencia. Dijeron la palabra paciencia. Y eso me pareció maravilloso, va, nos pareció maravilloso, porque la realidad es que para aprender hace falta paciencia. Y cuando hablamos de que la autonomía es un proceso, también requiere de paciencia, porque es algo que avanza, que a veces se retrocede, en lo que a veces se retrocede, que va y viene. No es suficiente el decir, bueno, hacelo solo, fíjate, ya sos grande. No necesariamente. Entonces, la verdad que cuando hablaron de paciencia nos pareció maravilloso. Los chicos también nos están enseñando mucho en esto. Pero también lo que tuvimos que tener en cuenta es no dar por sentado que los chicos sabían hacer todo. Muchas veces se habla de que es la generación de la era digital y creemos que tienen facilidad para manejar las herramientas, y no es así. También hay que explicárselos. Pueden tener un conocimiento más intuitivo. Si pudiéramos como quedarnos con algunas para poder transferirlo, ¿no? O sea, algunas claves de esto que ustedes empezaron a trabajar. Uno es, pusieron un foco muy fuerte en esta idea de que la autonomía se acompaña y se construye con otros, ¿no? Y eso por ejemplo, poner el cuerpo, poner la voz, poner los gestos, utilizar recursos muy sencillos, porque un mural es un recurso muy sencillo que lo pueden ver con su celular, no es que tienen que entrar a un lugar con usuario y con contraseña, sino que es algo que era amigable. Usaron, por ejemplo, flyers, que tiende a generar que la información sea más concisa, más puntual, entonces no es que son grandes volúmenes de textos y palabras que al final es muy difícil después también seguir, y generaron y abrieron muchos espacios de contacto con los chicos y con las chicas para ir viendo cómo estaban trabajando, qué dificultades estaban teniendo. Digo, esto es algo que podríamos hacer en todas las materias. Es algo que exacto. Después voy a hablar de cómo implementamos esto desde lo pedagógico, porque los profesores y las profesoras están trabajando un montón. Por eso lo quise dividir. Estamos pensando en propuestas pedagógicas interesantes, desafiantes, pero también sensibles. Entonces, digamos, la realidad es que también generamos espacios de juego, porque la escuela también es un espacio para divertirse, para construir otra concepción de lo que puede ser divertido, pero también para generar encuentro entre todos, ¿sí? Estamos haciendo juegos virtuales, utilizamos diferentes herramientas también, y los vamos conociendo. De hecho, el equipo me va a matar porque voy a estar spoileando algo, pero la idea es, ahora que los conocemos más, poder pensar un poquito también cuál es el rol que los chicos quieren tener, qué lugar quieren ocupar en este escenario que les toca. Porque ellos pueden hacer cosas. Un montón, claro que sí. Por ejemplo, entonces estamos armando, les voy a contar esto, igual ya me van a matar, pero una ficha con consignas, por ejemplo, si les preguntaron a los padres cómo están, si hicieron su pieza, si llamaron a los adultos mayores, si les contaron un chiste. Hay muchas cosas que ellos pueden hacer para pensar quiénes quieren ser ahora y quiénes quieren ser cuando termine la pandemia. Entonces, porque ese es un contenido del presente. Acá no importa qué planificación teníamos. La planificación ahora es el tiempo presente. Y es también trabajar en la sensibilidad. Y es también ver que si un compañero no entiende algo, puedo armar una videollamada y hacerlo, que no tengo que esperar a que el profesor me convoque, que a veces quizás es una duda muy chiquitita y entre todos lo podemos resolver, que si me está costando entrar a la plataforma porque puede haber un problema de conectividad, que puedo preguntarle a otro para que me lo pase, que puedo llamarlo por teléfono, y eso también lo hicimos, Vero.
Llamamos por teléfono a cada casa para ver cómo estaban. Fue antes de las Pascuas judías, antes de Pesaj, para preguntarles cómo estaban, cómo estaba toda la familia, cómo se estaban adaptando a esta situación, cómo estaban viendo a los chicos. Hablamos con los chicos y la verdad que las valoraciones fueron muy positivas. Entonces, fuimos utilizando diferentes herramientas. ¿Qué te contaban los chicos y las chicas? Nuestro séptimo grado, que es enorme, bueno, además, un montón. ¿Qué te contaban? Por ahora, a ver, en aquel momento no es lo mismo que lo que está pasando ahora, porque una cosa es la primera etapa de la cuarentena y otra cosa es ahora. Sí. En el primer momento contándonos que estaban bien, que a veces les costaba acceder a algunas plataformas, entonces armamos encuentros con la asistente pedagógica para poder agilizar esto, o le pedimos ayuda a Uber virtual, ahí firme como siempre. Entonces fuimos escuchando las inquietudes que tenían, si no entendían cómo un docente había subido alguna tarea y cómo la tenían que hacer, que a veces tal vez no les quedaba tan claro si tenían que juntar la información en una carpeta digital o en una carpeta o en la carpeta tradicional que ellos conocen. Fuimos despejando algunas dudas, nos contaron cómo se estaban organizando y que por el momento iban bien. Lo que está empezando a pasar ahora, y por eso también coincide con el momento en el que vamos a trabajar con este proyecto, es que están empezando a extrañar, extrañan mucho algunos familiares, extrañan el encuentro con amigos, extrañan a actividades que ellos hacían habitualmente, que están entrenando por Zoom, pero que extrañan ir y juntarse y pasarle la pelota a otro y que se la devuelva. Entonces están empezando a extrañar y estamos trabajando con eso también. Por eso creo que también un poco, si bien no podemos adaptar lo que era la vida cotidiana presencial a la virtualidad, ver que hay otras cosas que sí se pueden hacer para tratar de acercarse un poquito en la distancia. Y es tratar también de humanizar la virtualidad. Por eso el llamado, por eso el video, por eso esta propuesta. A nosotros nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la sensibilidad en los chicos, porque también creemos que la formación ciudadana tiene que ver con eso. Y María, puede darse en el entorno digital o en el mundo físico. Totalmente. Vos ayer decías, además escuchamos, ¿no? Y en esa escucha aprendimos y fuimos codiseñando con ellos propuestas, ¿no? Digo, también hubo algo de ver cómo estaban viviendo la experiencia y de empezar ahora a construir propuestas a partir también de los deseos que ellos tienen o de las sugerencias que nos dan, ¿no es cierto? Exacto, exactamente. ¿Y cómo fuimos llevando todo esto a lo pedagógico? De la siguiente manera. A partir de que grabamos los videos y que armamos y que construimos el Padlet, también lo que hablamos con los docentes es que si uno estaría en el aula, uno tal vez explicaría al momento de dar una consigna o de tener que encarar un texto, por ejemplo, que es un cambio grande, acá se leen textos más complejos que en la primaria, uno diría, bueno, así como uno tiene una rutina cuando se levanta, que se ducha, que se lava los dientes, desayuna, se vuelve a lavar los dientes, etcétera, cada uno tiene la suya. También hay rutinas de pensamiento. Entonces, todo eso no lo podíamos hacer mandando la actividad, pero teníamos que buscar la manera, teníamos que buscar el camino para llegar a ellos, y lo que surgieron fueron diferentes estrategias. A veces filmar otro video, a veces armar como una especie de recetario, a veces con las indicaciones. La verdad que implementar todo esto tiene que ver con saber que hay cosas que una vez que se aprenden, se saben para siempre. Y ellos van a saber abordar un texto en cualquier instancia académica. Y estas cosas las venimos haciendo incluso en las clases presenciales. Por ejemplo, en lengua están leyendo una novela. Entonces, más allá de la novela, estamos entendiendo, estamos aprendiendo, o estamos intentando enseñarles a los chicos y a las chicas cuáles son los diferentes caminos para llegar a un autor y a un libro. Entonces, por ejemplo, está la novela, pero también las profesoras subieron el audiolibro, subieron la entrevista con el autor, y eso también es utilizar la transmedialidad para ir construyendo una narrativa, en este caso académica, pero al mismo tiempo los docentes abrieron canales para construir vínculo. Tenemos un profesor de historia judía que abrió un Instagram que es solo para el Boomer, que es un suceso maravilloso porque en realidad primero lo iba a abrir para sus alumnos y se empezaron a unir ex alumnos que tuvo, que siguen en la escuela
pero que este año no lo tienen, y ha subido cosas que también tienen que ver con lo que ellos están aprendiendo en otras materias. Juegos de Pesaj, preguntas sobre el coronavirus, también chistes, un poco de humor sobre eso, pero la realidad es que ahí también... Tenemos también en el área de biología, por ejemplo, el docente armó un sitio que está organizado en por tres secciones, donde en una sección está el contenido que están trabajando ahora, que es astronomía. Después hay otra sección que hace referencia a cuestiones del coronavirus, porque bueno, es un poco el área que más vinculado estamos, el área que más se vincula con la salud, pero después hay otra sección que se llama Muro, donde les va dando consignas a los chicos y van subiendo diferentes cosas. Entonces, en primer lugar tenían que subir los chicos una foto de ellos, que solamente mira el profesor, donde también ellos tenían que poner qué les gustaba hacer, qué extrañaban, qué tareas del hogar estaban haciendo, entonces tenían que sacarse una foto lavándose los platos, por ejemplo, y un montón de otras cosas donde... los va conociendo, y a partir también del vínculo que se va teniendo con ellos, se van produciendo cosas en lo pedagógico también. Es un momento del desarrollo donde lo afectivo alimenta lo intelectual y viceversa. Hay una pregunta que déjame que me echo, Pau. La propuesta, este profesor la despliega en Instagram, pero está especialmente orientada para estudiantes, o sea que está intentando trabajar con un grupo etario que es el de sus estudiantes de primer año, exacto, de cuarto año. Entonces, voy a tomar la inquietud, Pau, pero no la vamos a hacer pública ahora, porque le queremos preguntar al profe si quiere habilitar, abrir este espacio, o porque en realidad lo está cuidando mucho y tiene mucha intimidad del trabajo con sus estudiantes. ¿Está bien? Es por eso que no decimos la referencia todavía. Quizás dentro de un tiempito sí, pero ahora no. Sí, igual, de todas maneras, Paula Slaffer es la mamá de un alumno de séptimo grado. O sea que ya que le pregunte al hijo. Okay. Exacto, que lo charlen en casa a ver si el hijo quiere. Okay, claro, porque es un espacio privado de trabajo. Entonces, si queremos exacto, mantener la intimidad. Exacto, exacto. Lo que estamos haciendo en este momento, sí también, que estamos terminando la primera etapa de la cuarentena y que también los chicos están ahora más adaptados, vamos a empezar también a incluir algunas clases más, otro tipo de actividades, porque también tenemos situaciones donde en el Zoom los profesores también les dicen a los chicos, bueno, a ver, vení, sentate con la leche, porque algunas clases son temprano. Entonces, sí, sentate con la leche, quiero que me vayas mostrando lo que fuiste anotando en la carpeta. Otro profe de biología, por ejemplo, el otro día armó un video donde hizo una síntesis de todo lo que vienen viendo hasta el momento, para que ellos lo vuelquen en la carpeta, y que la carpeta también sea una fuente de consulta. Porque eso también da autonomía. Incluso cuando los profes están preparando las clases, dejan documentación y dejan material para que los chicos puedan acudir si hay algo, si tienen alguna duda mientras van haciendo la tarea. Por supuesto que le pueden escribir al profesor, pero a veces son dudas muy chiquititas que, volviendo a entrar al aula virtual, se descomprimen y se puede seguir. María, hay algo que vos, que me impresiona para bien y me emociona, ¿no? Que es que hablás en plural todo el tiempo. No, nosotros nos encontramos, decidimos, estamos trabajando. Hay una cosa muy fuerte del equipo de séptimo grado. ¿Esto es así? Yo creo que sí. Ahí está el tutor del curso que lo puede, que puede ratificarlo o no. La realidad es que es un equipo que trabaja muy junto, pero además no es solamente ese equipo, es el equipo que también se construye con cada profesor de cada materia, con su estilo, con su impronta. Tenemos profes que tal vez armaron el recetario, pero otros armaron otra cosa, según con el estilo que se van sintiendo cómodos. O sea, pero somos, sí, trabajamos muy en equipo, no sabemos trabajar, te diría que no sabemos trabajar de otra manera. No vemos otra posibilidad. Para los educadores, las educadoras, los directores, las directoras que están hoy acá, desde el punto de vista de la gestión, ¿a vos eso te generó como coordinadora alguna cuestión en particular a considerar para el trabajo con tus docentes o entre los docentes? ¿En qué sentido? Perdón. Cambió, digo, tú generaste espacios en especial para tener reuniones, comparten de alguna manera más lo que están haciendo, ¿cómo van construyendo? Sí.
haciendo las acciones? Sí, en primer lugar tenemos la asistente pedagógica que en la escuela está pegada al aula de los chicos, o sea, que los docentes salen y la ven, y además mi oficina también está ahí. Y mi oficina es un aula más de la escuela para todos, para los alumnos y las alumnas, para quien quiera venir, o sea, incluso a veces vienen docentes de otros años, pero también tiene que ver con cómo nos vamos conociendo y vamos entendiendo en qué se siente cómodo cada uno, cuáles son las fortalezas y apoyándonos en eso, que es un poco también lo que hacemos con los chicos. O sea, cuando los mandamos a leer una novela y subimos el audiolibro y subimos la entrevista, tiene que ver también con respetar que no todos tienen desarrollados de la misma manera la habilidad en los procesos de comprensión lectora. Cuando la docente de geografía que piensa cada propuesta, Silvia Chávez, que piensa lo que le va a tomar a cada alumno en función de lo que necesita, siempre partimos de las fortalezas que cada alumno tiene. Y así trabajamos entre los adultos también. O sea, tratando de ver qué estilo de enseñanza, qué enfoque les va mejor. Algunos intentan, no sé, voy a poner una metáfora para pensarlo mejor, pero tal vez enfocan un contenido pensando que están en el pasillo de una casa y van abriendo diferentes ambientes, ¿sí? Van buscando diferentes puertas, les va promoviendo a los chicos diferentes puertas para entrar. ¿Por qué hablo del pasillo? Porque un pasillo es un entre, es lo que une los diferentes canales, los diferentes ambientes. Entonces, todos van accediendo al conocimiento mediante diferentes puertas. Otros adoptan un enfoque de aprendizaje más amplio, de conocimiento más amplio, donde tal vez explican cuál es el objetivo y después van aprendiendo las partes difíciles, como si fuera un deporte. Vamos a aprender a jugar. El fútbol consiste en esto. Un equipo tiene que meter la pelota, tiene que hacer gol en el arco contrario. Bueno, una vez que entendemos esto, después vamos aprendiendo cómo pasar la pelota, cómo pararla con el pie, cómo hacer un pase más corto, un pase más largo. Y ahí los vamos llevando, para también ver cuáles son las partes difíciles. Otros van trabajando con la rutina de pensamiento. Ok. En términos de recomendaciones en estos tiempos de virtualidad, ¿cómo trabajaron la diversidad? Y además, en séptimo grado hay integraciones, se realizan también integraciones. ¿Cómo abordaron este tema? Bueno, en realidad todavía estamos en un momento muy incipiente, Vero, porque los estamos conociendo a los chicos. Y a veces quizás no hay que hacer integraciones, pero hay que hacer algunas adecuaciones para acompañar mejor a chicos que tal vez no tienen ningún tipo de dificultad. Es simplemente agilizar el proceso de escolarización. Exactamente. En este momento lo que estamos haciendo también es una selección de contenidos que a los chicos les pueda servir para ir ramificándolos mediante otras, para ir aplicándolo en diferentes materias. Pero eso también lo hacíamos desde antes. Por ejemplo, el año pasado cuando hicimos la serie web Transmedia, quiero ir un poquito más atrás. Nosotros algo que estamos haciendo desde el año pasado y que tiene que ver un poco con lo que vos hablabas de evaluación el otro día, es que en algunos proyectos o en algunas propuestas pedagógicas más acotadas, empezamos a incluir, además de la evaluación del contenido, alguna especie de balance personal. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el título o la propuesta la poníamos en función tal vez de la unidad didáctica, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si tuvieron una prueba de matemática, nosotros trabajamos algunas cuestiones vinculadas con cómo estudiar matemática, con cómo prepararse para llegar a una prueba una vez que terminó la evaluación del contenido mediante un recurso de educación no formal. Les dimos una consigna a los chicos donde tenían que hacer un balance personal. Ver cómo sintieron que se prepararon, cómo estudiaron, si aprendieron, qué aprendieron en esta forma de estudiar. Y cuando hicimos la serie web Transmedia, también hicimos algo similar, donde usamos tarjetas de pensamiento visual, donde cada imagen remitía a otras cosas, pero también los chicos reconocieron mucho que aprendieron a escribir mejor en todas las materias, a redactar mejor, que aprendieron a leer mejor, no a leer porque no lo sabían, a leer con otra intencionalidad, de otra manera. Entonces, ¡ay! Ayúdame, Vero, me perdí. No, que estaba justo trabajando, justamente, que
a ver, estamos un poco recuperando lo de donde venimos para poder pensar en el escenario virtual, sí, cómo eso se va recreando, y algunos ejes que ustedes estuvieron tomando. Están trabajando con esta idea de diversidad y de ofrecer distintas propuestas, y también con esta idea más de deconstruir o reconstruir lo que se viene haciendo, y ahí un ejercicio del acompañado del estudiante de mirar lo que se hizo, cómo se acercaba. Exacto, más metacognitivo también, que ellos puedan ir registrando su propio proceso. Nosotros, a ver, lo que les decimos a los chicos siempre es que entendemos que ellos, además de estar en el aula con nosotros, ya sea un aula presencial o un aula virtual, también están distribuidos en múltiples lugares. Entonces, están en Instagram, pendientes de la publicación que hicieron, están, no sé, en el WhatsApp que le mandaron a alguien para ver si hacen programa o no. Nosotros sabemos eso. Estos son los chicos que tenemos hoy. Entonces, los estamos yendo a buscar a dónde están. Entonces, construimos el Instagram, armamos el sitio, armamos la serie web transmedia, digamos, mediante diferentes cosas que nos ayuden a ir al encuentro. Totalmente. Digamos. Bueno, mientras, porque ya estamos teniendo que empezar a grabar, entonces, mientras quizás aparece alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario, te pido que elijas una acción, yo sé que son 50.000, pero una de las que estuviste haciendo con todo tu equipo este último tiempo que te guste mucho y que puedas decir, bueno, hicimos esto, esto y esto, y a mí me resultó interesante por esto. Una de que te haya gustado. Una. Bueno, a mí me pareció genial el tema de poder darles indicaciones a los chicos donde le pregunten a la actividad qué es lo que tienen que hacer. Que no se desesperen, que no estén como cuando alguien se junta a jugar al fútbol y están todos y de repente el dueño de la pelota se tiene que ir y nadie sabe qué hacer. Bueno, que sepan qué hacer, que sepan a dónde preguntar para poder saber resolver. Y por otro lado, nos interesa mucho en el equipo todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la sensibilidad. Con poder aprender, digamos, con esto que tiene, con este concepto de resiliencia, que tiene que ver con poder desarrollar estrategias en este escenario que nos toca, porque en realidad lo más importante ahora es trabajar lo que nos toca. Cuando digo lo que nos toca, no estoy hablando de hablar de la pandemia, de la pandemia, de la pandemia. Estoy hablando de que lo que nos toca es formar a los chicos en este escenario y ver qué es lo que les podemos ofrecer. Fue fundamental el tema de dar las indicaciones, fue muy importante el incluir los encuentros por Zoom, el enviar, que en esto Camila es lo más, en enviar la planificación de un día al otro, ¿sí?, de lo que va a suceder, de qué clases van a tener, qué es lo que nos interesa, qué aspiramos llegar, a tal vez poder enviarlo en forma semanal, pero respetando los tiempos de los chicos. O sea, no podemos hacer que se pongan en puntas de pie para agarrar un vaso. Tienen que poder agarrarlo estirando la mano en este momento. Entonces, estamos viendo muy despacito los tiempos que ellos pueden ir teniendo y abriendo diferentes canales de comunicación. Y nos interesa, y esto para los papás y las mamás o los adultos que estén en casa y que sean el receptáculo de dudas, que nos devuelvan a los chicos, que les digan, tenés el mail del docente, tenés el mail de Camila, Camila trabaja todo el tiempo conmigo y con Damián, somos un tridente, somos tres ahí. Entonces, Camila nos transmite todo, que puedan preguntarle, que devuelvan a los chicos, que redirijan a los chicos y que les digan, preguntá a los referentes que tenés en el colegio, decile al docente que no entendiste esto. Además, abrimos clases de apoyo de matemática y de lengua como espacios de consultas disponibles para los chicos, para que ellos puedan acceder a consultar dudas. Como damos la tarea de una semana para la otra, también en el medio tienen este espacio de consulta para poder plantear las inquietudes que tengan. Y si no es suficiente, vemos. Más, a ver más. Exacto, y también seguimos armando encuentros individuales con chicos a los que todavía, a pesar de todo esto que estamos haciendo, necesitan un empujoncito más, y si es necesario armar con ellos mediante una sesión por Zoom una agenda, también lo vamos a hacer. Pasó un mes, entonces esto está saliendo recién ahora. Pero sí estamos teniendo chicos que extrañan muchas cosas que tenían antes, que tienen miedo de perder vivencias de séptimo grado, y por eso también estamos trabajando mucho en la sensibilidad, en propuestas que les permitan
desarrollar todo eso, exacto, y relacionarse entre ellos. Totalmente, ahora ya pasamos del escenario de salir de la coyuntura, ya estamos mirando estas construcciones más a largo plazo, y bueno, si van cambiando las cosas de una semana, hay algunas cosas que no van a cambiar, que tienen que ver con la identidad de cómo se está afrontando el proceso, pero hay cosas que pueden ir en constante revisión, y la voz más importante en este caso son nuestros chicos y nuestras chicas de séptimo grado. María, exacto. Millones de gracias. Bueno, espero que haya servido, que aporte. Sí, hubo un montón de comentarios que se fueron leyendo, algunos fueron de retomar algunas ideas centrales. Un colega, Ale Palacio, sugirió también el tema de trabajar con documentos compartidos y con carpetas compartidas. Bueno, nada, vamos a seguir trabajando y poniéndonos en contacto y en discusión y contando lo que estamos haciendo, cómo lo recreamos, cómo lo volvemos a pensar en la virtualidad y cómo estamos aprendiendo, como decía Marian, cosas de la virtualidad que van más allá de este contexto, que son para generar aprendizajes que sean perdurables y que no tienen que ver con el contexto nada más, sino con generar procesos de pensamiento, procesos de autonomía, mucho más allá, que les sirvan para toda su vida. Bueno. Para siempre les van a servir. ¿Sabes qué, Vero? El otro día yo pensaba que estoy fascinada con todo este mundo de oportunidades que se abrieron. Sé que es duro, porque bueno, no fue algo planificado. Estamos enseñando algo a medida que lo estamos aprendiendo. Estamos con jornadas laborales muy extensas. Está siendo duro. Pero la verdad yo decía, ¿qué es lo que me fascina tanto? Y el otro día la escuchaba a Mariana Maggio decir algo que me hizo pensar también que tal vez la escuela del mañana es esta y que ya estamos en la escuela del mañana y que tal vez nuestro encierro era lo otro, estar atados a una estructura que nos daba seguridad, pero que no sé si nos abría tanto camino. Yo creo que de verdad es una oportunidad que tenemos que aprovechar, sé que es duro, pero sé que también nos va a ayudar a crecer a todos, a la institución escolar, a nosotros como personas. Y la verdad, el otro día le decía al equipo de séptimo grado en un mail que les escribí, a todos, a los docentes, al equipo de tutoría, que la verdad que a las 9 de la noche cuando con mi familia salimos al balcón a aplaudir, que yo también pienso mucho en ellos, que no tengo más que palabras de agradecimiento, porque me emociono, de verdad, por la entrega, por el compromiso y el amor con el que están trabajando. Porque esto también es un acto de amor. Esto no se hace de forma burocrática. Esto, la educación también es un acto de amor. Así que, la verdad, yo creo que vamos a salir fortalecidos. Súper comprometidos, eso se ve, ¿sí? Se ve. Yo los amo. Los amo, que lo sepan por acá, se los digo, pero también lo digo por acá. Total, no lo escucha nadie. Está muy bien. Bueno, así que, bueno. Gracias. Espero, María, que haya servido. Que volvemos a chistar para que te hagas un ratito y nos sigas, dale, compartiendo lo que se está haciendo en séptimo grado. Te mandamos un beso enorme a todas las, dale, personas que nos contaron. Gracias y seguimos charlando, poniendo en común, discutiendo, analizando, yendo y viniendo. Sí. De eso se trata, en conjunto. Y seguimos aprendiendo. Totalmente. Porque la escuela está abierta y transformándose. Chao. Gracias a ustedes. Casa con mate. Dale, espero que todos estén bien. Un beso grande. Besos. Chao. Hasta luego. Chao.